Amigas, amigos, bienvenidos otra vez aquí al canal de Sedega de Riumar, y hoy vamos a entrar en el sexto capítulo de Siguiendo el Manual de Ardour y vamos a meternos enseguida en materia. Y esta vez el sexto capítulo va de actuando a tiempo, una traducción quizá aquí poco afortunada, pero esto nada más nos está o pretende explicarnos en un momento dado, y este momento dado normalmente se llama compás, y dentro del compás que vamos a seguir ya por inercia y porque para mí me es más fácil dentro de mis posibilidades, voy a seguirlo con compás de 4×4, quiere decir que dentro de ese compás hay 4 tiempos, es una obviedad, y así va a ser más fácil pues para mí expresarme, ya digo, dentro de mis posibilidades de autodidacta. Y ya digo, una manera de meter tu golpe de nota, no sé si lo estoy expresando como yo pretendo, la nota propiamente dicha en el tiempo, pues solamente hay 2 maneras de hacerlo, como nos va a explicar aquí. Voy a obviar la parte del principio, que lo único que hace es recordarnos que tú normalmente vas a grabar, y vas a grabar de esta manera, que es predisponer, como dice aquí. Tengo una pista de audio, la he titulado Mi voz cascada, le darías aquí, le acabarías de dar aquí y automáticamente al darle al play empezarías a grabar, en este caso a partir de aquí, en que yo ya he puesto unos samples míos. Por cierto, estos samples yo sé, que como vienen de mi librería, yo sé que la información que me da es que están a 80 bits. Bits, cuando digo bits no son bits informáticos, lo pronuncio así que creo que se pronuncia así. Bits, se escribe bits, que son de alguna manera pues la cadencia musical de esta música, en este caso son 80 beats por minuto, como dice aquí. Me he buscado una muy lenta también para facilitarme yo las cosas de este vídeo. Como yo sé que esto estaba a 80, pues he podido escribir aquí que está a 80 también, y entonces yo sé que cada región, porque está repetida varias veces, sabéis que cada repetición de un sample dado es una región. Pues yo lo tengo entre, me ocupa 2 compases, de aquí a aquí sería 2 compases, aquí tenéis en estos espacios los 4 tiempos que nos lo marca cada rayita, el clic más potente siempre es el 1, 1, 2, 3, 4, como ya hemos dicho otras veces, y esto pues me facilita a mí mucho a veces y más, como es el caso de hoy, meterlo, ella ha buscado una cadencia más lenta, pues dentro de este 4×4 encima vamos a escucharlo pues dentro de una lentitud que va a ser primordial para explicar lo que estamos explicando aquí, valga la redundancia. Y aquí hay 2 maneras de ponerte a tiempo dentro de este compás, en que te estás intentando meter tu canción, tu voz o tus notas, si estás cantando tus notas, lo mismo que lo estoy haciendo en grabación por audio, puedes estar grabando una pista MIDI perfectamente, da igual. Y aquí ya nos dice que hay 2 consideraciones importantes, y una de ellas es la que pasa muy por encima, es la que voy a explicar primero. Es posible que aún no tengas la parte de los ritmos del material para guiarlo cuando esté grabando, efectivamente. Yo me guío bastante por esto, y ahora vais a ver lo que hay aquí. Yo sé que, y además porque lo veo aquí también, donde me están pegando los 4 golpes, el 1, 2, 3, 4, y sé pues más o menos dónde meter una cadencia de voz o de la composición MIDI que no me vaya fuera, digamos, de estos parámetros del tempo que me está marcando. Si no tienes esto, es cuando ya entramos realmente en todo este tema que nos está dando el capítulo de hoy, que es usando el metrónomo. Pues bien, tienes que habilitar el metrónomo en la barra de herramientas de transporte, que está aquí. Aquí lo tenéis, este icono que ya lo tengo marcado y que, como veis, aunque le haya dado el play, no ha sonado. ¿Y por qué no ha sonado? Porque entramos aquí. Es posible, aquí en este párrafo me refiero. Si los clics del metrónomo no son audibles, tienes que ir a Window Audio Connections, o sea, ventana conexiones de audio, como está traducido nuestro Ardour a nuestro idioma, que sería esto, ventana conexiones de audio, y te aparece lo que hemos visto en grande aquí. Aquí está un poquito más grande y ya lo veréis. Aquí tenéis Ardour MISC, lo titulan así, esta solapa donde suele estar situado, entre otras cosas, tu metrónomo. Internamente lo nombran como Click Out. Y como podéis ver aquí, también en mi Ardour se llama Click Out. Y la manera más fácil es, en este pequeño patch by que nos brinda Ardour, es marcar el left y el right del Click Out aquí y entrarlo por el Master In, como veis aquí. Y aquí igual, veis, entra por el Master In. Y os recuerdo que el Master es un bus, como pueden ser el resto de buses que ya os expliqué en capítulos anteriores, que puedes ir creando, depende para lo que quieras usarlos. Dice también aquí, también hay un puñado de opciones de personalización para el metrónomo en la página de diálogo, preferencias del mismo nombre, que es enfatizar o no el primer tiempo. Ahora lo vamos a ver y se trataría de esto. Esto ya lo tenemos marcado y sería entrar en editar, preferencias, metrónome, y aquí podéis borrar que no suene o que suenen todos los, que no haya énfasis, digamos, en el primer bit, que sabéis que el clic es más alto. Si borráis de aquí podéis buscar otros sonidos por defecto, tengo entendido, yo no lo he hecho. Este clic de énfasis podéis aún subirlo mucho más de volumen, ahora está a 0 decibelios, o bajarlo. Y si en opciones le marcáis Enable Metronome Only, pone aquí Will Recording, o sea, que solo suene cuando estás grabando, quiere decir que aunque se te olvide de apagarlo, si está marcado esto, no te sonará en una reproducción. Que yo ahora no lo he probado tampoco, pero es que vamos, es una obviedad esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces aquí es que cuando ya entramos en un tema que quizá me decante a utilizar yo más el metrónomo, en ciertos casos, evidentemente, que ponerme una pista con un sonido de batería que me marque el tiempo. Y aquí tenemos varias maneras de poner una preescucha. Poner una preescucha de manera que tú ya te sincronices antes de que automáticamente empiece a grabar. Pero antes habría que mirar, sí, que no lo he mirado antes, si con lo que he hecho antes de marcar el click out por el master in, va a sonar algo. Vamos a ver si suena. Esto lo voy a quitar, que no me grabe la voz. Bien, perfecto. ¿Por qué lo estamos escuchando? Muy fácil, porque del click out, esto yo no lo he hecho, se ha creado automáticamente cuando lo he marcado por Ardour, me ha creado estas dos conexiones del audio click audio out al master in, y el master que está aquí, que son estas dos de aquí, ya me lo enchufa en mi playback, por eso también lo escucho yo, además de que lo veamos por OBS o lo escuchemos. ¿Por qué? Porque me lo mete también en la entrada de lo que sería el jack source, que aunque veáis Pulse Audio jack source no pasa nada, porque como veis PipeWire, aquí en el título PipeWire, como podéis ver, estoy en una sesión ya funcionando con lo que sería PipeWire en todos los ámbitos, ya más aquí en siguiendo el manual de Ardour, que me facilita mucho las cosas. Y aquí OBS, el audio de escritorio, ya me lo está, digamos, tomando de lo que sería mi audio box a Presonus por el monitor. Yo una cosa que sí que hago particularmente, y así aprovecho para decirlo, es que yo no lo meto directamente por el máster, sino que, como es para mí solamente, cuando estoy grabando algo, me saco un hilo de aquí y me lo llevo aquí directamente a mi playback. Y así solo lo escucha el clic, solo lo escucha mi playback. No lo direcciono todo a través del propio sistema de audio de Ardour, que con eso me refiero que está direccionado pues al máster, porque por aquí si vemos los inputs, pues por algún sitio, veis perfecto, click out, mastering. También me lo está corroborando el propio máster, que tiene conectado el out del metrónomo. Bien, ¿por dónde íbamos? Pues íbamos por aquí, en que una de las maneras de utilizar esto sería con pre-roll, que es una especie de preescucha, y luego hay grabar con cuenta atrás, que es otra preescucha, pero que cambia un poquito el concepto, solamente un poquito. El preanuncio, como dice aquí, maldita traducción, significa que Ardour comenzará a reproducir el material de la sesión audible antes del punto en que desees comenzar a grabar. Luego, cuando el cabezal de reproducción alcance el punto original donde tú lo has dejado, donde se encontraba, comenzará la grabación real. De forma predeterminada, Ardour retrocede 2 compases para este predesplazamiento que vamos a ver. Podemos configurar esto en el cuadro de diálogo también, de preferencias, de transporte. Ahora vamos a verlo. Y es tan fácil como esto. Yo voy a dejar mi cursor de tiempo porque quiero que se empiece a grabar dentro de estas pistas de drums, de baterías. Ya lo dejo, aunque ahora ya no nos haría tanta falta. Y lo que hago es predisponer mi grabación. ¿Veis? Ya está monitorizado el micrófono, como veis aquí. Y por aquí también aparece. Ahora predispongo aquí, pero no le voy a dar al play. Tengo el metrónomo ya en marcha, como podéis ver, está también marcado, está encendido. Me voy a transporte y le voy a decir record W barra pre-roll. Y ya veréis, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué ha pasado? Me ha retrocedido, como decía este párrafo, del compás 10 al 8, vemos, aparte que oímos, vemos la preescucha, pero cuando le he dado ya a stop, se ha comido toda esta preescucha de antes, y ahora empieza a grabar por aquí. Vamos a ver si es verdad, que no haya nada fantasma. Quito el metrónomo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, esto ya me lo puedo borrar y ahora voy a dejar esto en marcha, que si no se me olvida. Y vamos otra vez aquí, a nuestro querido manual. Segundo punto, grabar con cuenta atrás. Aquí dice cuéntalo, cuéntame cómo pasó. Bueno, significa que Ardour reproducirá también 2 compases con clics de metrónomo, caray como me cuesta, audibles, y luego comenzará a grabar. Pero ya veis que el concepto será un pelín diferente. Esta vez quiero que empiece a grabar, por ejemplo, en el compás 12. Y vamos a ver si se nos va al 10. Este ya está predispuesto. Esto lo predispongo para grabar también, me voy a transporte y ahora le voy a decir record W barra count in, o sea, contador antes de tiempo. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver si empezaremos a oír un metrónomo y yo voy a mirar de sincronizarme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y adiós. Y como veis, del 12 ha retrocedido en ese caso al 10, pero aquí había algo que no nos interesaba, a ensuciar esta zona por si acaso con nuestras pruebas, sobre todo por mi parte, básicas con MIDI, que sé que la cago, o con mi voz, que aquí, como es lógico, no me voy a poner a hacer gorgoritos de barítono porque no, porque es que no. Además, y vamos a ver cómo ha quedado el tema. Nos ponemos, por ejemplo, desde el compás 11, quito el metrónomo y le doy al play. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y adiós. Y como veis, pues dentro de lo que cabe, estoy ya en el tempo, ¿verdad? No creo que esté muy desviado. Ahora, tampoco me voy a meter ahora en centésimas de segundo, porque no vale la pena. Bien, tercer supuesto. Ni lo desarrolla. Comience a grabar con mucha anticipación. Pues vale, en lugar de ponerme con mi material a partir del compás 0 o el 12 o donde tengamos nuestra composición, pues nos vamos al 30. Dejamos 30 compases libres y podemos empezar a grabar con mucha anticipación. Aquí, ya para terminar, nos dice que en ambos casos, se refiere al 1 y al 2, tocar exactamente al ritmo es crucial si debe hacer notas MIDI o contenido de audio justo al comienzo de la primera barra grabada. Se refiere al primer compás en que hemos decidido que empiece a grabar, con la línea de tiempo, ya lo habéis visto. Si lo reproduce, aunque sea ligeramente antes de tiempo, cualquier contenido a la izquierda de la posición original del cursor de reproducción se perderá, porque comienza antes de que se cree la región de audio o MIDI real. Es lo que acabamos de ver. Tanto en el primer supuesto como en el segundo supuesto, empieza siempre con dos compases de antelación, te da tiempo a sincronizarte y eso nunca va a quedar en la grabación. Lo acabamos de ver. En un primer supuesto nos lo borran, el segundo ni siquiera se graba, pero en ambos nos está empezando a dar audio, que es lo que nos interesa. Y aquí podríamos pasar ya en este punto, como dice aquí, directamente a organizar las pistas para aprender a organizar las regiones en una composición. Pero aquí nos dice que antes deberíamos echar un vistazo a comprender el enrutamiento. Yo creo que es muy interesante y por eso no voy a seguir ya. Doy por finalizado el vídeo, aunque no he llegado a los 30 minutos de rigor que me había marcado yo en toda esta lista de reproducción, porque no merece la pena tampoco meter mucho material. ¿Por qué? Porque entendiendo el enrutamiento, como veis aquí, es un tema bastante largo. Y espero que en 30 minutos sí que me quepen aquí, me entren y no tenga que partir encima, entendiendo el enrutamiento en dos partes. Así que, amigas, amigos, yo casi que lo dejo aquí. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por seguir el manual de Ardour, en este caso. De eso se trata toda esta serie que estamos realizando. Y nada, como siempre, muchísimas gracias. Hasta pronto y os espero, amigas, amigos, en un próximo vídeo. Hasta pronto.